Hola, hola, hola. Muy buenas noches para todos. Espero que estén muy, pero muy bien. Arrancando un nuevo programa, un nuevo modo radio, otro lunes en Por qué leer. ¿Cómo están? Bueno, veo que han llegado ya. Estuvo desde temprano Víctor, que dijo de puro manija, siguiendo la temática, recomiendo el libro 1982 de Sergio Holguín. No a la censura de la literatura, dice Francisco. Y también Emesis, que dijo, no me lo pierdo, espero que esté ahí. Bueno, hoy es un día muy especial porque esta semana, 24 de marzo, es miércoles y en Argentina estamos conmemorando los 45 años del golpe militar. En realidad lo que se conmemora es la memoria, la verdad y la justicia. Porque en 1976, la madrugada del 24 de marzo, los militares a cargo de las distintas fuerzas armadas de lo que era en ese momento el gobierno, tanto la Fuerza Aérea como la Marina y la Fuerza Terrestre, digamos, el Ejército, se hicieron con el poder, que en ese momento estaba a cargo de Isabel de Perón, que ya funcionaban las fuerzas policiales y de seguridad de Argentina como fuerzas parapoliciales, deteniendo a través de la Triple Alianza, deteniendo lo que ellos llamaban terroristas, y en el momento en el que empieza el golpe de Estado, que venía a ser de reorganización nacional, comienzan a cometer crímenes de lesa humanidad en contra no solo de estas personas a las que ellos consideraban los subversivos, sino contra todos los ciudadanos que ellos consideraban peligrosos, entre comillas, y además perpetuando unos crímenes terribles como la desaparición de personas, los asesinatos de distintas maneras para perpetuar estas desapariciones, como podían ser los tirarlos al mar en los que se llamaban los vuelos de la muerte, la desaparición de bebés, mujeres embarazadas que eran obligadas a parir en situaciones desastrosas de higiene y además estaban detenidas y torturadas, y esos bebés eran después regalados a familias que los adoptaban o de buena fe o familias de militares que sabían la procedencia de esos bebés, dejando además sin identidad a una gran porción de niños que han nacido entre el 76 y el 83. Todo esto lo cuento para poner en contexto. Y ahora vuelvo a saludarlos nuevamente. Adri Rea, que llegó, es la madrina de este canal. Renato, desde República del Paraguay, nos saluda Nico, desde Montevideo. Y Alice también está desde Montevideo. Sebastián también saluda. Saluda a Mailén. Luis Alberto, que está en México. Javi, desde México también. Lola Meta Libros. Aguante, desde Bahía Blanca. Mafer García. Saluda a Juli. Saluda a Ariel. Bueno, todos los que en algún punto pasaron por Latinoamérica o están en Latinoamérica, las dictaduras latinoamericanas fueron, como se investigó, parte de lo que se llamó el Plan Cóndor. Especialmente la dictadura de Chile y la dictadura de Uruguay, ambas fueron un poquito más largas que la Argentina, que terminó en 1983. De todas maneras, en Argentina siguió habiendo un movimiento militar que en las sombras se movía para hacerse nuevamente con el poder. Y el hacerse nuevamente con el poder no tenía solo que ver con el control y la seguridad, como ellos lo llamaban, sino gracias al apoyo de parte de los civiles, como podía ser la Iglesia Católica o también ciertas esferas de poder, lo que lograban era generar negocios por fuera, negocios que favorecieran a un grupo por fuera del Estado o a través del Estado. Desde La Paz, Entre Ríos, nos saluda Casteluche Diego, también está Luz San Marco, recién estábamos justo chateando por Instagram, está Johnny desde El Peaje, dice, te tuiteé algo que puede interesarte, ahora lo voy a mirar. Mirta también está, María Luisa desde Chile. Bueno, los chilenos, por ejemplo, han vivido una dictadura tan larga y tan fuerte que recién en el estallido que hubo en 2019 se decía que los chilenos estaban despertando, ¿no? ¿Se acuerdan del lema Chile despertó? Bueno, Ari dice, una recomendación, Betina sin aparecer, de Daniel Tarnopolsky, no lo conozco, perdón la pronunciación, un relato durísimo de la desaparición de absolutamente toda su familia y su vida en el exilio. Hay historias de desaparecidos
en cantidades y en Argentina cada tanto se renueva, como si fuera necesario, el debate sobre si los desaparecidos fueron 30.000 o 29.000 o 4.000 o 5.000 o si se fueron a vivir a Europa. Bueno, la verdad es que este no es el lugar para tener ese debate. Yo ya parto de la base de que eso yo no lo tengo que explicar ni lo tengo que decir. Cada cual realmente puede pensar lo que quiera. No es mi intención en la vida darles clases. Simplemente pensaremos diferente. Pero sí, lo que quiero... Mira, Clau la bibliófila dice, saludame, Ceci. Te saludo, Clau. Lo que sí quiero es que hoy, desde el respeto, escuchemos a nuestra invitada, que es Julia Coria, que tiene una historia, su propia historia, con una identidad rota. Entonces, creo que ese es el lugar en el que quiero que nos pongamos. Porque además Julia es escritora y sabe mucho de literatura. Y ella es la que nos va a instar a hablar sobre libros y dictadura. Aquellas lecturas que nos ayuden a construir y a reconstruir nuestra identidad personal y como argentinos. Teddy, que está en Panamá, dice, las dictaduras de nuestra región son similares en algunas cosas. Yo nací 2 meses antes de que Estados Unidos invadiera Panamá para terminar con la dictadura formal. Bueno, el Plan Cóndor dicen que fue comandado por Estados Unidos, ¿no? Florencia dice que el único libro que leyó sobre la dictadura es La memoria de los seres perdidos. Cami también saluda y está Mauricio, que dice, hola a todos, un libro sobre la temática que les gusta mucho a los adolescentes es Los sapos de la memoria de Graciela Vialet. Abrazo desde Ucacha, Córdoba. Qué bueno, gracias Mauricio por estar ahí. Bueno, yo vengo de leer este libro, que es El nombre de los caracoles, de Claudia Estela, que se pone en los ojos de una niña y que nunca deja en claro qué está pasando alrededor de esta niña, pero lo podemos empezar a percibir nosotros y hay una historia respecto a su identidad y algunas cosas que están pasando alrededor. Si a ustedes les parece bien, ya que somos un montón, los invito a darle me gusta a este video, que me ayuda mucho, porque así YouTube interpreta que estoy generando contenido que a ustedes les interesa y es gratis, no tienen que pagar, ponen me gusta y me ayudan un montón. Si les parece bien, ya la voy a sumar a Julia Coria para que ella nos venga a conversar y nos venga a contar un poco todo lo que estábamos charlando. Esperen que... No sé qué pasa. Ah, Troya se estaba subiendo a su puentecito, seguramente. No sé si la vieron, pero por ahí la escucharon. Bueno, eso les decía. Los invito a darle like. Y si son nuevos en el canal, también se pueden suscribir. Acá tenemos transmisiones en vivo todos los lunes y nuevos videos los jueves. Espero que el video que les estoy preparando para el jueves les guste. Lola dice, recomiendo el libro El año de la vaca. No me acuerdo el nombre de la autora, pero está bueno para la adolescencia. Yo lo vi en la escuela. Es sobre ese tema. Bueno, yo los invito, si ustedes quieren, a dejar todas las recomendaciones en el chat, porque el chat lo guarda YouTube. Y cuando la gente venga después a ver el video, por ejemplo mañana o en los días que vienen, van a tener todas las recomendaciones hechas por ustedes. Que de eso se trata la comunidad lectora, más que nada, ¿no? Mirá, dice Luz que conoció a Julia a través mío y está buenísimo porque yo recontra recomendé sus libros. A mí me gusta mucho, no para hacer ningún tipo de elocuencia. Ahí va, me dice Julia que ya está, pero no te veo. A ver. Bueno, ahora vamos a corregir esto. Julia es muy talentosa como escritora. Ahora sí, ya la estoy recibiendo. Juli, te vemos perfecto. Acomodo un poquitito acá la cámara y todo y ya te doy ingreso. Si podés, dame un pasito para atrás como para que no te quedes tan en primerísimo plano. Ahí estás, bárbara. Divina Julia, como siempre. Bueno. Justo estaba diciendo que no era para que yo no hablaba bien de vos para mandarme la parte ni para quedar bien con vos, pero ahora parece que sí. Bueno, gente, vamos a darle el paso entonces a Julia Coria. Ella es socióloga y escritora, tallerista además, da talleres de escritura para adolescentes, pero también para adultos. Es un placer recibirla y tenerla en este espacio nuevamente. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola,
Hola Ceci, gracias por invitarme. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, gracias a vos por participar, por estar siempre, porque, a ver, sos como una, te sentís como una especie de representante, embajadora de esta temática cuando llega el 24 de marzo. Y medio un poco, es mal que me pese, sí, porque todos los años digo, este año me lo voy a tomar con calma, ¿eh? Y ponele hoy, posteé una cosa a la mañana, hubo un montón de llamados y me entusiasmo y chao. Sí, todo sí. Bien. Sí. Bueno, yo no voy a avanzar hasta donde vos me dejes. Quiero que nos cuentes un poco acerca de tu historia. Así que, si te Ok. parece bien, lo que tengas elaborado, lo que te haya costado más elaborar, lo que empezaste a ver por ahí en tu adolescencia, contanos un poco sobre quién sos. Bueno, yo lamentablemente para todos, tengo escrito todo esto 25.000 veces, declaré en el juicio a los represores de Vesubio este año, así que el año pasado, acá dentro de mi hija, estoy en su habitación, que es donde mejor internet hay en la casa, declaré en el juicio a los represores de donde estuvieron mis viejos, con lo cual recontra, trabajé todo lo que podía decir acerca del tema. Así que voy a intentar así como ser veloz y sintética y vos me decís cualquier cosa Para así. mí está perfecto, vos dale, porque la gracia es construir esta memoria, hacer hincapié en la memoria. Bueno, mira, yo te cuento una cosa. Yo hoy a la mañana de una charla en una escuela, yo siempre intento buscarle la vuelta. Esta vez por primera vez la charla la dio Cuca y yo medio que estaba ahí como de backup. Pero cuando me llaman a dar charlas en la escuela, yo trato de hilar mi testimonio con la historia del país, porque si no, sí, a ver, mi testimonio, yo soy bastante ñañosa con esto, porque me pasa un montón, yo sé que a vos te siguen un montón de docentes y que justo te siguen docentes pilas y tal, pero está lleno de docentes muy vagonetas que te dicen, mandame un testimonio, mandame un videíto. ¿Y qué haces con eso? ¿Le escupís ese testimonio en pleno rostro a los pobres pibes que se quedan como pedaleando en el aire? Porque ¿qué haces con que yo te cuente esto y no lo labures? Bueno, entonces yo trato de hacer eso. Y otra cosa que me empelota mucho es la cosa de las frases hechas y la grandilocuencia. Entonces, viste, a mí de pronto me llaman y dicen, no, porque queremos honrar su memoria. Yo digo, ¿qué querrá decir eso? ¿No? Entonces yo trato un poco de como de sacar palabras de esas que, así como hago en un texto, yo siempre a mis alumnos le digo que las palabras son ruido. Entonces, si vos pones palabras de más, mientras yo te hablo, vos escuchás ruido. Pasa lo mismo con la evocación de esos sucesos. Mientras yo te hablo, te estoy diciendo, la memoria, no sé qué me estás diciendo. Entonces, hay que sacar. Bueno, dicho esto, yo nací en diciembre del 76. Mis viejos eran militantes montoneros. Vivían en Adrogué y estaban clandestinos. Estaban en una casita en algún lugar que creeríamos que es Bosques. Bueno, y en febrero, es decir, cuando yo tenía 2 meses, mi mamá tenía la sensación de que cuando yo tomaba la teta me quedaba con hambre, entonces me llevaron al pediatra a Adrogué, lo cual fue una cosa medio como de riesgo, iba a decir, medio riesgo, absolutamente riesgo, porque fue. Bueno, les cuento, me llevaron al pediatra y aprovecharon esa ida a Drogué para ir a ver cada uno a sus familias. O sea, mi mamá fue a la casa de su familia, sus papás, que de hecho mi papá fue con ella, después se separaron. Mi mamá tenía que hacer una cosa que yo, y volví a encontrarse con mi viejo en lo de mi abuela paterna. Y a la hora señalada, mi mamá no volvió y mi papá dijo, fue donde le dije que no fuera, salió a buscarnos en bicicleta y no volvió nunca más. Ninguno de los dos volvieron nunca más. Esa noche la patota me dejó a mí en casa de mis abuelos maternos y durante toda mi vida, yo creo, o sea, hasta mis 20 y pico de años, yo viví en esa casa, hasta los 22, viví en esa casa con mi abuela materna. Durante mi niñez, mi familia estaba convencida de que iban a encontrar a mis viejos. Entonces, no me dijeron nunca nada, no me dieron ninguna explicación. No es que yo pensaba que ellos eran mis viejos o que había una mamá, un papá de los que decían son lo más bueno del mundo,
estaban los libros de mi mamá. Yo como crecí en la casa de mi familia materna y mi familia paterna se tuvo que exiliar, yo tenía los libros, los discos, la ropa de mi mamá que usé y que después usó mi hija. Todo eso lo tuve siempre a mi disposición. Y tenía algunas cosas de mi papá, tipo, mi papá era artesano. Mi papá, bueno, esto no lo dije, mi mamá era maestra y estudiaba psicología en, perdón, filosofía en Filo y psicopedagogía en Adroé. Y mi papá era artesano, hacía cosas de cuero y estudiaba psicología y sociología en la UBA. Yo me enteré que mi papá estudiaba sociología hace 4 años. Yo soy socióloga, me enteré así como... Wow. No, es muy, muy interesante esa línea. Wow. Sí, porque además nunca nadie me... O sea, no es que yo no tenía registro, nadie tenía, tampoco hay tanta gente alrededor del claro. lado de mi viejo. Bueno, y cuando yo tenía... Bueno, en esa primera infancia lo que ocurrió fue que estaba, bueno, pleno alfonsinismo, entonces leyes de impunidad, punto final, obediencia de vida... Y, bueno, en la postdictadura había una cosa de apolítica severa. Entonces, nunca nadie en toda la escuela, en toda mi escolaridad mencionó nada que rodeara remotamente el tema. No porque mi escuela fueran especialmente fachos, que tangencialmente también lo eran. Yo iba a una escuela de monjas en Adrogué, pero no estaba prescrito curricularmente. O sea, no se disponía que hubiera que abordar esas temáticas en la escuela. Bueno, y cuando yo... tenía 10 años, un día una maestra le dijo a mi abuela que tienen que contar, y mi abuela me contó. Y para eso me llevó a unas rocas que había en la playa, un paisaje re lindo, una playa a la que yo fui, por ejemplo, a veranear este año. Y me dijo, bueno, yo te decir la verdad sobre tus papás, no le digas nada al abuelo, ellos fueron raptados. Ay, yo tengo fotos acá para mostrarles. Ay, qué lindo. Porque tengo todo lo que preparé para el juicio. Estos son mis papás. Y estos son mis abuelos conmigo en mi cumpleaños de uno. Bueno, cuestión que mi abuela me dijo que fueron raptados, pero como yo nunca en mi vida había escuchado nada remotamente parecido a la historia, no sabía de qué me hablaban, no, nada. Sí fue un alivio enorme, porque yo siempre digo que creo que la escritora que hay en mí surgió de esos 10 años de yo armándome historias de dónde están. Bueno, de eso y de mi abuela leyéndome sistemáticamente, ¿no? Todo lo que no me podía decir acerca de un rubro me llenó de palabras en otros rubros. Y bueno, ahí en la playa me dijo esto, bueno, a los 3 años asumió Menem indultos y mi abuelo se murió de los indultos, así. Y entonces ahí, sí, cayó en un pozo depresivo, fue todo muy terrible y se murió. Y ahí se inaugura una nueva etapa en la cual mi abuela, al frente de la casa, tomó otras decisiones, por ejemplo, intentar pasar a ser mi tutora legal, cosa que mi abuelo no quería porque estaba segura de que iba a encontrar a su hija. Bueno, y en paralelo empezaron a ocurrir, otras cosas. Yo terminé la secundaria... Y en esa época, yo me gradué en el 94, en esos años empezaron las declaraciones de Silingo, los hijos crecimos, entonces se creó la agrupación Hijos, empezó a tener otra visibilidad del tema, comenzaron los scratches, bueno, y además yo empecé a estudiar sociología, entonces salí de la burbuja a la escuela de monjas de Adrogué y me metí en sociales y me estalló la cabeza, me estalló el mundo, empecé a ir a Hijos. De ahí fui al equipo de Argentina Antropología Forense. En antropólogos tienen, bueno, no sé si los conocen, pero son la NASA, digamos, es gente que es consultada en todas las guerras del mundo y en todas las situaciones postdictatoriales del mundo para identificar cadáveres y tienen una cosa como muy de punta. Bueno, yo fui a verlos y ellos, yo me enteré me lo contaron ellos, el archivo del equipo Argentina Antropología Forense, que mis viejos habían sido montoneros, que habían estado detenidos en Vesubio, y no mucho más. Y yo ahí pregunté cómo ellos sabían todo eso, y me dijeron que por la carta de un sobreviviente que estaba en Holanda. Entonces yo justo me acababa de ganar una beca de la facultad, me fui a Holanda a buscarlo, recorrí el mundo, esto es un cuento que escribí,
Recorrí el mundo y no lo encontré en Holanda. Lo encontré 2 años después por un comentario que alguien hizo, ah, no sé qué, lo encontré. Y, bueno, me encontré con este sobreviviente y me dijo, sí, que efectivamente había estado con mi papá y que mi papá le dijo, soy Roberto Coria, si salís, estoy acá con mi mujer que es docente y tal, y no sé qué, bueno, y como me dijo Juan Velázquez ese día, al final te di su mensaje. Bueno, post ese encuentro, yo ahí ya era grande, tuve mis hijos, y en el medio pasó otra vuelta de página, que fue el kirchnerismo, cuando el Estado hizo suyas las históricas reivindicaciones de los organismos y pasaron a desplegar una batería de políticas de memoria enorme que incluyeron las educativas, que fue en el estudio lo que yo me especialicé como socióloga. Pero, bueno, gestos históricos como la bajada del cuadro de Videla y tal. Y en ese contexto, cuando mi mamá hubiese cumplido 60 años, con mi familia hicimos una donación de bibliotecas, armamos como un programa de donación de bibliotecas a escuelas, que se llamaba Libro Libre, le pusimos bastante pila, estuvo buenísimo. Y yo recorría muchas escuelas por trabajo, entonces había identificado un par, bueno, hicimos una cosa re linda, y mi prima armó un Facebook para promover este proyecto, y en un momento pone María Esther Dons a Roberto Julio Coria, desaparecidos en la vida pública, y alguien escribe a esa Facebook y pone, no fue en la vida pública, fue en mi casa, llámame. Nos deja su teléfono, lo llamamos, y hace 10 años pudimos conocer cómo había sido la desaparición de mis viejos, la situación del secuestro, que en realidad lo que ocurrió esa noche fue que cuando mi mamá salió del pediatra se fue a visitar a una amiga de ella, que era una compañera de militancia, para mostrarle a su bebé, que su amiga no conocía, entonces le golpeó la puerta, hola Elsa, soy Estercita, bueno, abrió la puerta y la patota estaba dentro porque estaba secuestrando al marido de Elsa. Entonces, Elsa estaba con sus 3 hijos, uno era bebé, otro tenía 2, 3 años y otro tenía 5. El que a mí me llamó es Nelson, el que tenía 5 años. Bueno, me contó todo esto y, bueno, y lo que me contó fue que efectivamente llegó mi papá con la bicicleta a buscarnos ahí. O sea, esa imagen a mí me blinda para siempre porque, digamos, yo de eso no puedo tener más que, no sé, un compromiso con la vida. O sea, yo veo, yo pienso, viste, los patronos de Harry Potter, el mío es una bicicleta, porque, bueno, es la escena cero de mi vida. Y, bueno, y esa noche los secuestraron a todos, y después, bueno, a mí esa misma, no secuestraron a todos, a mí después me dejaron en casa de mis abuelos maternos, a donde viví hasta los 20 y pico, y a Elsa y a los hijos lo liberaron, los dos, los amigos, digamos, mi papá y Nelson padre, permanecen desaparecidos. Pasó una cosa muy loca, que fue que Nelson, quien me dijo la verdad sobre mis papás, no sabía nada sobre su papá. Y la persona, del destino de su papá, y la persona que escribió esa carta que yo les contaba, que estaban hablando y qué sé yo, menciona a un chileno en su carta. Y ese chileno era el papá de Nelson. O sea que él me contó a mí, yo le conté a él. Wow. Bueno, esto fue hace unos 10 años, y el año pasado, en plena pandemia, yo declaré en el juicio a los represores de Vesubio, Nelson declaró antes que yo, y bueno, yo me preparé un montón, tenía un poco de desilusión, yo había ido a varias sesiones y me desilusionaba un poco el hecho de que fuera por Zoom, cuando es en el en tribunales están los viejos ahí, y es una cosa épica, ¿viste? Porque es una situación de civilización hermosa, es a vos que viste que me torturaste, que me violaste, que no sé qué, tosés y te doy un vaso de agua, ¿entendés? Te molesta, tenés frío y te apago el aire. Nosotros somos otra especie, ¿no? No pertenecemos a la misma especie que vos. Bueno, inicialmente yo tenía ciertos resquemores con el hecho de esto de declarar por Zoom, y finalmente, la verdad, fue como, no sé, fue muy en mi ley, yo estaba en mi casa, en mi dormitorio, tenía mis fotos, en el piso de arriba estaban mi marido y mis hijos, estaban todos mis amigos por Zoom, mis amigos de Holanda, los que me hice en aquel viaje, estaban acompañándome, y lo que yo, bueno, yo conté más o menos lo mismo que acabo de contar ahora, pero en 1 hora y media,
Y cuando la jueza me pidió que cerrara y me preguntó si quería decir algo, yo cité una novela de Nicole Krauss que se llama La historia del amor. Leía esto, mirá. Hay un personaje que se exilia en Chile, escapando del holocausto, y perdió todo por el camino, ¿no? Entonces, Nicole dice, aprendió a vivir con la verdad, no aceptarla, sino a vivir con ella. Era como vivir con un elefante, pero su habitación era muy pequeña, y cada mañana tenía que batallar para abrirse paso hasta el cuarto de baño. Si quería sacar unos calzoncillos del armario, había que arrastrarse por abajo de la verdad, rezando para que a ella no se le ocurriera sentarse en aquel momento. Cuando cerraba los ojos por la noche, la sentía cernirse sobre él. Bueno, me está sonando algo. Lo que yo dije en el tribunal esa noche fue que, esa noche no, esa mañana me distraje con el llamado, fue que, digamos, como que a mí me había resultado muy choqueante en ese libro la idea de que de pensar en la verdad como un peso, porque para nosotros la verdad era una cosa que buscábamos así como muy encarecidamente, y me preguntaba a mí misma cómo se hacía para vivir con esa verdad que en efecto tiene el peso y las dimensiones de un elefante. Entonces yo lo que decía es que la que te queda es ampliar tu casa, digamos. Si vos estás con un elefante, bueno, que tu casa sea más grande. ¿Y cómo la amplías? Bueno, por ejemplo, con estos juicios en los cuales nos encontramos ante un espectáculo de civilización hermoso. Y la otra cosa que yo reivindiqué fue nuestra Ley Nacional de Educación, que es hermosa y prescribe que en todas las escuelas de nuestro país, en todos los niveles del sistema, la dictadura se enseña y debe ser enseñada como imperio del terrorismo de Estado en favor de implantación de un plan económico. Eso es lo que dispone la ley. Cualquier docente que quiera decir fue una guerra, era negro, no sé qué, no puede hacerlo sin enfrentar las consecuencias. Todos los libros de texto de nuestro país adscriben a la ley. La conmemoración del 24 hace suyo los mandatos de memoria, verdad y justicia. Eso es una cosa. Después tenés las situaciones puntuales del maestro facho, del papá comisario, pero a diferencia de lo que pasaba pre esa ley, en la cual, por ejemplo, una forma en la cual los docentes resolvían el tema era, bueno, investiga en tu casa, pero si tu abuelo era milico, bueno, el docente decía, bueno, listo, cafecito, porque no había nada que hacer con eso. Ahora vos tenés una ley que te ampara, entonces, no, mi papá me dijo, bueno, tu papá te dijo de la puerta para afuera del colegio, papi, que te diga lo que quiera, pero en el colegio es como si me vinieras a decir que 2 más 2 es 4. O sea, la ley curricular prescribe esto. Bueno, y yo cerré mi declaración diciendo esto. Así que, bueno, poquitos meses después de eso, en octubre, murió mi abuela, la que me crió, y antes de ayer, con mis primas, nos tatuamos la forma en la que le decíamos en el puño. Así que, en fin, no tengo mucho más que... Bueno, seguramente sí, pero esa sería... Eso es lo más rápido que yo puedo contarte, hacerte una síntesis, decir. Mira, yo, ahora que me toca hablar, no tengo palabras, la verdad. O sea, no sé si quiero que me toque hablar. No porque el homenaje y el honor y todo lo que decías al principio, que comparto y que agradezco además que lo digas, porque muchas veces por tener que hablar... Los que no formamos parte tan intrínseca por ser protagonistas, sino como los que tenemos que trasladar esa historia y transmitirla, nos pasa de caer en lugares comunes pedorros para poder contar esta historia. Entonces, después de escucharte a vos, me pasa que tengo que hacer silencio y decir gracias, Julia, por haber además tomado este camino, porque... Incluso debes conocer un montón de hijos o sobrevivientes que han tomado otros caminos. De todas maneras, sí me gustaría como volver, ya que estamos acá en este marco de literatura, como volver al tema de las historias, ¿no? Estas historias de esta Julia en la infancia y cómo eso se fue transformando a medida que fuiste empezando a conocer la verdad. ¿Qué historias ibas construyendo? ¿Imaginabas a tus papás jóvenes? ¿Imaginabas a tus papás apareciendo? ¿Los soñabas? Yo soñé una única vez en mi vida con mi papá. No sé si el cuadro cuesta en el estudio. Soñé una única vez en la vida con mi papá y la pintora María Giuffra me hizo un dibujo de ese sueño. Ahí Cuca me lo va a traer
es una belleza. Soñé que nos escapábamos de una vaca gigante y mi papá me ayudaba a subir a un árbol. Porque una cosa que hace difícil soñar con ellos es que no les conozco la voz, entonces es como raro. Yo tenía, por las fotos de mis papás cuadraban con el modelo, nada, mis papás eran producto de los 70, ¿no? Entonces, gracias, Gus. Este es el dibujo que me hizo María Giuffra. Ah, es precioso, es precioso. Sí. Para un proyecto que teníamos de novela, perdón que se me cayó algo. Y no, yo, mis papás eran muy, en su look, ves, como una cosa muy setentosa. Esta es una foto del civil. Este vestido lo usó Cuca el día de su graduación, por ejemplo. Y yo los buscaba entre los, cuando, viste, cuando en la tele pasaban imágenes de los Beatles con las fans atrás gritando, yo estaba convencida que estaban ahí. Entre muchas otras cosas, muchas de las cuales yo no me acuerdo, y me han contado mis amigas, que yo decía. Sí me acuerdo como de fabular, pero fabular severo, ¿entendés? Como imaginarme, había una piedra en el jardín de mi casa, y yo imaginarme que eso era como un túnel. De todas formas, más allá de las historias puntuales, que las que me acuerdo son estas así acotadas, sí me acuerdo de una capacidad como narrativa, ¿me entendés? A mí, mi abuela y mis tías, que vivían con nosotros hasta que se casaron, me leyeron cuentos todas las noches de mi vida, hasta que, después de que yo sabía leer, también seguían leyéndome. Cosa que yo intento replicar en mis talleres, yo les leo a los adolescentes y a los adultos también. Y creo que algo de esa conjunción me empoderó de algún modo. Yo me di cuenta de que narrar también es construir sentido. Entonces, en una historia en la cual yo estaba en un lugar muy vulnerable, si yo le ponía cierto sentido a las cosas, bueno, las armaba de un modo que me posicionaba mejor. No sé cómo decirlo, pero por ejemplo, en el sentido de la historia, que es el cuento en el cual yo narro este viaje, en el que voy hablando, qué sé yo, yo cuento toda una serie de casualidades, pero insólitas, loquísimas, que no pueden pasar, y que de hecho ocurrieron, y yo digo, bueno, la verdad es que, ¿qué lectura hago yo de esto? Para mí estas son las huellas que dejaron mis viejos, que es imposible, porque mis viejos ni siquiera sabían que estaban desapareciendo, ¿me entendés? O sea, y pasaron cosas como muy locas, sobre las que, bueno, pero esa posibilidad de convertir el caos el caos absoluto que es la vida en historias con sentido, yo creo que eso se cocinó ahí en esa primera infancia de mucha necesidad de contarme a mí misma combinada con, de pronto, yo siempre digo, yo aprendí a escribir escuchando esas lecturas. Claro. Me llené de recursos. ¿Y ellas lo hacían con un sentido? ¿Acompañarte? ¿Les preguntaste alguna vez para qué? ¿O era simplemente el deseo de transmitirte esas historias? Mi manija. Y como que ellos se dieron cuenta de que a mí me encantaba que me leyeran. Entonces, pero yo me acuerdo ya medio grande, o sea, grande. Saber yo leer, poner que tuviera 8 años. Y yo devoraba libros y me encantaba y nada, eso. Creo que ahí se cocinó. O sea, yo no creo haber tenido, yo fui al taller de Pascoski toda mi vida, lo digo siempre, pero creo que en todo caso lo que hizo Pascoski fue pegarle un baldazo a una refrescada a esos recursos narrativos que se cocinaron ahí. Claro. Bueno, acá Francisco te pregunta qué libros, si recordás qué libros leías en tu infancia y adolescencia, pero antes de pasar a esa pregunta, me gustaría que me resuelvas una duda o un conflicto que siempre ocurre en estos casos, y sé que tenemos la confianza además para que me lo digas con sinceridad, que es, ¿cómo te gusta que te vean a vos?
cuando hablamos del tema de la dictadura, cuando hablamos del tema de los sobrevivientes, los desaparecidos, los hijos, porque de alguna forma sos una sobreviviente con una identidad arrancada, pero en parte la pudiste reconstruir. ¿Cómo te gusta que te vean? ¿Como una valiente? Lástima, me imagino que no, aunque debe haber gente que te mira con lástima o con condescendencia. No sé, ¿sabes qué? No sé si hay gente que me mira con lástima por esto puntual, no lo sé. No se me ha ocurrido. Yo tengo una estructura psíquica muy vital, muy cocinada con esos abuelos. O con esa abuela, porque mi abuelo no, nunca se recuperó. Mi abuela, no sé si se recuperó, pudo hacer algo distinto. No, valiente no, porque yo no hice nada. Digamos, yo imagínate, yo en esa escena, a mí me quedó, bueno, lo cuento en Todo Nos Sale Bien, a mí, yo hablo del síndrome de Batman ahí, ¿no? Yo estuve en una escena en la cual todos murieron, todos desaparecieron, y yo, que tenía 2 meses, era una pulga, que me llevan al médico porque no comía, sobreviví. Entonces, nada, tipo, la omnipotencia hecha ser, ¿entendés? Siempre me he ido trabajando eso para limarla. No lo digo como canchereándola, sino lo contrario, onda, me quedó esa fantasía instalada de esa escena. No te sé responder esa pregunta. O sea, qué sé yo. Digamos, supongo que estrictamente soy una sobreviviente. Me gusta, en todo caso, el lugar de hija. Nunca me consideré... A ver, es raro decir, nunca me consideré una víctima. De hecho, si lo pensás en términos estrictos, conceptuales, a lo mejor sí. De hecho, qué sé yo, me secuestraron con mi viejo. Pero yo tuve un contexto de crecimiento muy privilegiado comparado con otras historias, digamos. Desde ya que, bueno, yo el día que murió mi abuela el año pasado contaba que mientras se moría yo pensaba, yo podía no haberme encontrado con mi abuela. ¿Entendés? Uh-huh. Como que en ese esquema de y yo tengo compañeros y amigos y conocidos de hijos a los que he escuchado contar cosas de las cuales yo claramente no me hubiese recuperado. Ni espero que, o sea, ni puedo pensar que ellos se recuperaron y, bueno, en fin, conocemos también mil historias, ¿no? Uh-huh. Así que no sé, pero no, a mí, sobre todo, no me cabe y me hace sentir muy incómoda con la cosa de la indulgencia, claro. ¿Viste? Me hace sentir muy incómoda. Ya te digo, cuando me llaman en este tono, no, porque... tu mami, no sé qué, ay, me genera una cosa de rechazo, acá Cuca se onomatopeya hasta atrás, porque me pasa un montón. Me imagino, bueno, además, eso. Que dentro de la familia, ustedes son súper divertidos, son irónicos, son así. Nosotros como... Nosotros hemos muy trabajado el humor negro. Exacto, imagino que deben darte de vez en cuando ahí, tanto Fidel como Cuca, un par de chistes de vez en cuando, incluso vos riéndote con ellos, pero deben hacerlo. Mira, voy a contar uno no apto para gente sensible. Impresionable. Hola, Cuca. A ver, Cuca me lo va a recordar. Una vez, mi abuela estaba muy mal. Cuca dice, no sé cuál vas a contar porque están invitados. Una vez mi abuela estaba muy mal. Y además, ponele, se me quemó una torta en el horno. Entonces yo digo, ¿sabes lo único peor que se haya muerto, que se esté muriendo tu abuela? Para decir que se esté muriendo tu abuela y se te queme la torta. Y Cuca me dice, que se haya muerto tu papá. Entonces, por ella. Entonces yo le digo, bueno, a mí se me está muriendo la abuela, se me quemó la torta y se me murió mi papá. A lo que Cuca me dice, bueno, y a mí mi abuelo. Pero también tu mamá, y todo. Y así empezó una escalada. Bueno, eso pasa mucho en esta casa, cada vez menos, porque, bueno, intentamos civilizar. O nos pasa que hacemos un chiste y la gente se queda, pero bueno. Claro. ¿Qué te puedo decir? Nos sale así. Por eso, o sea, no, hablando en serio, por ejemplo, digo, ¿por qué le escapo a las frases? Porque las frases cierran, la frase hecha, así como a mis alumnos. Un alumno mío escribe, ponele... no se me ocurre nada ahora, pero una frase hecha, yo le digo, no me des la frase hecha, no me des la imagen que ya todos conocemos, decime lo mismo con otra imagen.
Yo, por ejemplo, estoy peleada hasta con el nunca más, porque el nunca más tuvo un sentido histórico, ya está, ya lo tuvo. Pero si yo hoy te firmo que nunca más va a pasar, porque vos le decís a los docentes, no todos, bueno, ¿no? Pero te dicen, ¿para qué enseñamos esto en la escuela? Para que no ocurra nunca más. Ah, si yo te firmo hoy que esto nunca más va a ocurrir, ¿vos no lo enseñás más? No importa cómo llegamos acá, no importa quiénes somos, no importa qué hizo quién durante la dictadura. ¿Entendés cómo? Hay que pensar un poco lo que se dice. Ay, decilo ay, también, salió, contá qué sentido histórico tuvo, ¿no? Eso. Bueno, lo mismo también con, me pongo ñañosa como voy envejeciendo. No, pero lo mismo pasa con el enaltecimiento de la democracia, que muchas veces sabemos que no funciona bien, no tenemos la mejor democracia. Cuando vamos a votar y no votan en todos los lugares, hay amenazas, hay gente que va a votar engañada o lo que sea, o no, las cosas que pasan en las votaciones. Sabemos que tenemos una democracia perfectible, pero hay programas de televisión diciendo la fiesta de la democracia. Bueno, está bien, pero trabajemos esta democracia. Si no pasa, sí, bueno, la cerramos. Y específicamente, con, por ejemplo, la gente tiene muy... La gente, perdón, parezco Mirta Legrand, pero muchas veces nos encontramos con situaciones de mucha idealización de la transición. Bueno, yo, y acá sí me pongo en el rol de hija y de familiar, a mí me genera mucha contrariedad. Las leyes de... Yo digo, mi abuelo empezó a morirse en pleno alfonsinismo. Lo dije así en el juicio. Mi abuelo empezó a morir de alfonsinismo. Lo digo así. Cada vez que lo digo, algún docente dice, bueno, lo que pasa que, bueno, está bien, si querés, te digo que, pero la verdad es que para mí, qué sé yo, para padre de la democracia, metiste la ley de impunidad, ¿no? Te la recuerdo. En fin, también como Mirta soy rencorosa y memoriosa. Bueno, Juli, te comparto entonces ahora el espacio para que nos digas los libros, porque no quiero dejar la pregunta de Francisco sin responder. Más vale que hay un montón de mensajes que te están dejando en el chat. Ahora voy a ir leyéndote algunos. Pero Francisco te preguntaba si te acordabas de algún libro de tu infancia o tu adolescencia, por sí, fuera de esta temática, digamos, libros que te hayan impactado. Sí, ninguno tenía que ver con esta temática en mi infancia y en la primera adolescencia. Mirá, en mi casa... Muchos de los libros que yo tenía los traía mi tía Silvia, que era la hermana de mi papá, que se había exiliado en Brasil. Y ellas venían en bondi, me traían vía San Pablo, qué sé yo. Entonces yo de ahí tuve Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Fan. Que me pasó una cosa muy graciosa, que fue que lo recomendamos hace poco en las reseñas, y mi primo, que es proteccionista o es fanático de las aves, se lo leyó a la hija y me llama y me dice, boluda, están todos matando yacarés. Sí, no sé qué, o sea, claro, no teníamos conciencia ecológica, o sea, teníamos otros problemas, pero conciencia ecológica no. Pero yo fan de Los cuentos de la selva, fan también de Tintín y Milú, que lo mismo, que es lo más políticamente incorrecto del mundo, yo fanática. Nos reíamos con una seguidora de reseñas que me mandaba como fotos o me contaba que, no sé, si van a África, todos los africanos son tipo monos, ¿entendés? Es una cosa políticamente incorrecta, severa. Pero bueno, yo fanática de Tintín y Milú a otro nivel. Después tenía una versión infantil del Quijote que amaba, tenía una versión de los cuentos clásicos, así, estos muchos, que cada tanto cuando voy a la feria, era editorial Sigmar, en la feria del libro, está todavía, y siempre pienso en comprarlo, después me cuelgo. Después tenía algunos de la colección del barco de vapor de CM, que yo después les compré a mis hijos otros, pero es muy buena esa colección. Yo tenía Lucas y Lucas, tenía uno que me alucinaba en la primera adolescencia que se llamaba, lo tengo acá, Lumbánico, el planeta cúbico de Cristina Lemparte, el gato Mog, que era un gato que, de esa misma colección, era un gato que evitaba la inundación en un pueblo porque le daban levadura, comía levadura de la panadería y empezaba a levar, era una cosa hermosa. La colcha de retales, bueno, no, tengo muchísimas, muchísimos recuerdos de esos cuentos. Y después ya, yo cuando cumplí 15 años, participé de un concurso literario en el colegio y gané, y me dijeron, no, tenés que hacer un taller. Y justo mis primos, unos primos que ya eran hijos de universitarios, eran medio otro palo, que yo iban al colegio bilingüe, ya estaban haciendo un taller con Pascos, quien en San Martín, y fui con ellos al taller, y ahí ya
entré en otro universo de lecturas, que te diría, esto ya era adolescencia, tipo 15 años, me di una panzada hasta que me asqué de García Márquez, todo, así desaforada. Mucho Cortázar, mucho Borges, como que me di una panzada así severa, Bioy Casares, toda esa época, que aparte lo que me pasa es que yo, por ejemplo, de todo eso no me acuerdo nada, pero ya lo leí, y debería releerlo, y me da mucha pereza releer, porque nada, existe tanto que no leí, pero bueno, ahí se me abrió otro mundo, no sé, y creo, de esa adolescencia, si te tengo que decir algo así que me, boquitas pintadas, me alucinó. Claro. Me alucinó. Me mostró que se podía escribir. Mirá, yo siempre cuento, yo leí Boquitas Pintadas y dije, ah, se puede escribir sobre algo que no sea épico ni solemne. Y justo fui al cine, un poquito más grande era ya, fui a ver Pulp Fiction, y dije, ay, yo quiero esto, violencia, quiero escribir, y escribí La Fiesta, el primer capítulo de Permiso para Quererte, de esa conjunción. O sea que lo que abrió Puig estuvo bueno. Cuentazo, cuentazo. Lo tengo grabado en la lista de los audiolibros para los que quieran. Bueno, mira, tenemos mensajes, obviamente, que agradecen tu testimonio. Tenemos desde Colombia, dice Kindle Friends, en Colombia hay una dictadura donde leer material de revolución y esas cuestiones es como firmar su sentencia de muerte. Laura, desde Mendoza, del otro cielo, te dice, gracias, siempre construís y transformás con palabras, la literatura salva y crea puentes. Dijiste Brasil y pensé en Flicks de Ciraldo, dice Mariana. ¿Ciraldo, lo leíste? No. No. Bueno, no. Es un autor que en un momento fue bastante conocido. Yo tenía un libro de él que se llamaba Una maestra repiola, que me lo compró mi abuela en la feria del libro, digamos. Ese es mi conocimiento. Me voy a fijar si hay algo acá. Yo tengo una biblioteca muy grande, así que a veces me nombran cosas y miro y está. Bien. Juli, que volviendo un poco a la literatura, ustedes en familia, junto a Cuca y a Utge, acá en pantalla está apareciendo el nombre de su canal, tienen el canal A Reseñas, todos deberían ir a suscribirse, porque es muy bueno, muy divertido, y se aprende un montón. Y justo este domingo hicieron el video sobre cuentos relacionados con la dictadura. Antes de pasar a recomendaciones o a que vos nos guíes por eso, te quería preguntar si hiciste en algún momento como una especie de research, de búsqueda, de investigación para tener ficción relacionada con esta temática, ya que de por sí habla sobre tu vida, digamos, habla de vos. No, la primera vez que hice algo parecido a esto que me estás diciendo fue este verano, porque voy a escribir una novela, empecé a escribir una novela que transcurre en la dictadura. Y es como que necesito ponerme en clima, y además no quiero errarle a algunas cosas, ¿viste? Uh-huh. Entonces me puse a leer La Voluntad, de Guita y Caparrós, librazo, wow, espectacular, el número 3, es sobre la dictadura, lo leí ahora este verano. Ay, estoy encontrando dentro del libro mi carnet de la obra social que di por perdido y entré en crisis. En enero lo di por perdido. Bueno, menos mal. Que los señaladores son todo lo que está bien en el mundo. Son historia. Hay que hacer un video sobre los señaladores bizarros. Voy a hacer un paréntesis. Tengo ahora en el Club de Lectura en el España invitado a Aristipo, el librero, que escribió un libro que se llama Ejemplares Únicos. Y cuando vos le compras a él su libro, él te pone, él es librero de usados, él te pone dentro del libro algo que encontró no. En alguna compra de libros. Entonces, el España le da a cada uno de mis alumnos un libro y yo les pregunté y me cosas hermosas les puso. No, espectacular. Qué buena voz, me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, con esto me mejoraste mucho la vida, Ceci, porque era un problema haber perdido el carnet de la obra social. Leí ahora, en ocasión de esto, leí el tomo 3 de La Voluntad, leí Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que transcurre en la dictadura, pero no, te diría que no me sirvió, y leí un libro sobre la historia del alfajor en Argentina, que es un libro espectacular, que se llama Busca el alfajor perdido, que toca tangencialmente el tema de la dictadura, porque es un libro de historia, pero no hice eso que decís. O sea, por ejemplo, el libro de Guita y Caparrós me vino muy bien para hacerme de alguna terminología bien de época. Yo tengo mucha de esa terminología porque me criaron mis abuelos. Entonces yo, claro, por ejemplo, para mí decir
me puse un jean, es una cosa nueva, porque para mí claramente se dice o blue jeans o vaqueros. Y digo, digo bochinche y digo como algunas palabras así muy vintage. Pero había cosas que yo quería hacer bien. Por ejemplo, en este libro son pequeños episodios de la vida de algunos militantes de base durante la dictadura. Entonces, bueno, si tengo una pinza policial, quiero hacerla bien. Si tengo una situación de cacheo, quiero hacerlo bien. Si quiero tener una vida, quiero hacerlo bien. Es la primera vez que hago eso. Después me topé con cosas sobre... Y además, imagínate que la gente te regala para cumpleaños los libros que salen del tema. El elefante en la habitación, digamos. Hay algo ahí en Julia que es, ah, mirá, temática dictadura, Julia. Sí, un poco sí. Sí. Bueno, la novela me interesa un poco. ¿Tenés ganas de contar lo que estás escribiendo, aunque sea en una línea de esto que estás armando? Escribí 6 páginas, pero, a ver, es una novela en la que yo vengo pensando hace muchos años. Escribí en algún momento 30 páginas y las descarté. Yo durante toda la pandemia me reuní una vez por semana a trabajar mis textos con otros escritores, con otros 6 escritores, Valentín Cacó, Nicolás Schwarman, Adrián Haidukowski, Marcelo Utge, Victoria Cerdá y Hernán Pueyrredón. Y una de las cosas que me aportó ese grupo, que me aportó infinitas cosas, fue, si no va, borrás y empezás de cero de nuevo, no le das y le das y le das y le das. Y acabo de volver a escribir. Tengo 6 páginas escritas y te voy a decir solo lo que sé que va a pasar en el minuto cero. Tengo una protagonista, que, bueno, a lo mejor después pasa otra cosa, pero al día de hoy tengo una protagonista que es una niña de 12, 13 años, cuyos padres militantes están muy clandestinos y muy complicados, y la mandan con un amigo, a alguien en común, a vivir a un pueblito cerca de la costa con su madre, con la madre de este amigo de los papás, que la va a cuidar mientras ellos estén en esa situación. Todo esto es una cosa que yo te cuento, pero que no aparece en la novela. La novela empieza en el capítulo cero, con esta nena. El pueblo es un pueblito donde todos viven de una fábrica de alfajores. Y comienza con esta nena a la que le están poniendo telas encima, qué sé yo, porque esta señora que la cuida le propone participar de la elección de la reina del alfajor, que transcurre ahí. Digamos, la situación es que esta nena, que viene de un escape y una vida muy agobiante, de pronto llega a un pueblo donde todo es bello y la dictadura de algún modo no llegó y se relaja y come cosas ricas que le hace esta señora, y se hace amigos, y se enamora y tal, y de pronto la fiesta del alfajor va a ir Videla. Entonces, bueno, eso desata algunas cosas. Es todo lo que podría adelantar. Bien, ¿tus planes son nombres y apellidos? ¿O vas a cambiar algunas cosas? ¿Va Videla? Va Videla. Así. Va Videla. Con todas las letras. Sí. Va Videla, va Videla. Sí. Bueno, en la novela, por ejemplo, El Purgatorio, de Tomás Eloy Martínez, que transcurre en la dictadura, te lo pregunté justo por esto, porque el que suponemos que es Videla nunca se llama Videla. Y es una sensación extraña. No, yo quiero que sea Videla. ¿Viste la película, ya nombramos a Tarantino? No soy tampoco tan fan, pero justo vino el caso. ¿Viste la película Bastardos, perdón, Bastardos sin Gloria, sí, en la que matan a Hitler, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, acabo de spoilear la película, perdón, soy esto. Spoiler. Un poco me caracteriza. Puedes poner un piper. Ah, no, porque está en vivo. Bueno, ya está. No importa. Tiene un montón de apasos. Mira, igual. Es con Brad Pitt siendo lindo como siempre. Bueno, está buenísima la película. Bueno, un poco eso. Me quise tomar el atrevimiento. Todo lo demás, si bien esta nena está como fuera del mundo, hay algunos sucesos históricos que van a estar muy presentes porque hacen a la vida del país así como noticia cotidiana, pero bueno, esto. A la vez, a ver, escribir una novela lleva un montón de tiempo y a mí me lleva un montón de tiempo, salvo cuando escribí Todo no sale bien, que lo escribí en 2 meses,
es una cosa que lleva un montón de tiempo, con lo cual a lo mejor de acá a 8 años no pasa nada, pero hoy estoy en ese plan. Bien. Juli, quiero preguntarte, y vamos después a ir cerrando este vivo, agradeciéndote todo el tiempo que te tomaste con nosotros, recomendaciones de textos literarios sobre dictadura, que más allá de los que mencionaste que estás usando para la construcción de tu novela, excepto Nuestra parte de noche, que sé que no lo recomendarías, ¿alguna? O sea, me encanta Mariana, pero no me gustó ese libro y no me pareció que me aportara para el libro. Bien, algunas cosas que has dicho en el que han dicho ustedes en el video, si querés, y después dejamos ahí picando para que vayan a ver el video completo a tu canal. Dale, yo traje acá algunos libros. Vamos, pero todavía, eso me gusta, todo tuyo. En el video recomendamos cuentos que vuelvo a recomendar, Infierno Grande y Guillermo Martínez, cuentazo, no hace falta que aclare, Infierno Grande, transcurre en un pueblo chico, de pronto desaparecen 2 personas y alguien dice los va a encontrar y ahí se encuentran con algo muy, muy, y intentar esta vez no spoilear. En La noche de Humberto Constantini, cuentazo espectacular, alguien en una situación de persecución se ve acorralado y encuentra un mecanismo para salir, muy insólito y muy literariamente revelador para mí. Recomendamos también, bueno, Utge recomendó un cuento de Félix Brussone que se llama algo así como Otras fotos de mamá, o algo así, que está en el libro 76 de Félix. Recomendamos el cuento La composición de Skármeta, que es un cuentito que, infantil, pero para todas las edades, en el cual ese cuento transcurre en la dictadura chilena, y un militar se presenta en una escuela y le dice a unos chicos de un pueblo que escriban una composición sobre lo que hacen sus papás en su casa, porque quien lo haga mejor va a ganar una pelota. Y nosotros ya sabemos que los papás del protagonista hacen cosas que mejor que el niño no cuente. Y bueno, un escalofrío te recorre la espalda, pero este niño también paga una vuelta muy interesante. Esa es una práctica habitual en la dictadura chilena. Terrible, bueno, no lo conocía. Adelantar a los padres. Terrible. Hermoso cuento, eso está disponible en internet con dibujitos y todo. Hiper recomendable. De Mariana Enríquez, La hostería, uno de los cuentos de Nuestra parte de noche, en el que Mariana aplica esto que para mí es lo mejor de Mariana. Perdón, te corrijo ahí, es en Las cosas que perdimos en el fuego. Perdón, sí, total. Sí. En Las cosas que perdimos en el fuego es... para mí ese libro es el mejor sistema Mariana, que es el terror parece tener la forma de un fantasma, un esqueleto, un no sé qué, pero en realidad el terror es lo social que metiste bajo la alfombra desbordando. Y eso es exactamente lo que pasa en La hostería. Pueblito turístico, 2 amigas que se encuentran, al papá de una de las chicas lo echaron de una hostería en la que trabajaba, quieren entrar para vengarse. Y cuando entran, esa hostería en la cual otra época ocurrieron cosas muy siniestras, las coloca en una situación espeluznante. Bueno, y recomendamos algo más que no me acuerdo. Yo mencioné un libro, ay, no lo traje, me olvidé, un libro que se llama Uno a Uno, que compiló Diego Gaudillo Trúa para Sudamericana, eso debe haber sido año 2006, hay cuentos de Mariana Enríquez, de Lucía Puenzo, creo que de Cucurto, no me acuerdo si no está Cassiar, y bueno, y hay uno mío y uno de Félix, y es muy pintoresco porque en la tapa la editorial no se privó de poner, incluye 2 cuentos de hijos de desaparecidos. Los 90 fueron muy, muy, muy cambalache, y los primeros 2000 no fueron menos cambalache. Yo siempre digo, es como, ¿este cómo viene con papas y gaseosa? Bueno, sí. Y en ese libro... Félix tiene un cuento que se llama Sueño con medusas, y yo tengo un cuento que también se encuentra fácil en internet, que se llama El barco en alta mar, que es un genocida que está en prisión, es indultado y vuelve a su casa, y mi cuento es la fiesta de bienvenida a este señor en su hogar, El barco en alta mar. Eso en cuanto a lo que dijimos sobre cuentos. Novelas. Novelaza de Maru Ludueña, Laura, Vida y militancia de Laura Carlotto. Yo este libro fui a trabajar sin dormir, porque si bien todos conocemos la vida de,
Bueno, conocemos más a Estela que a Laura, sí, ¿no? Y ahora sí conocemos también a Guido. Este libro se publicó unos meses antes de que apareciera Guido, antes de que encontráramos a Guido. Entonces, fue tipo, toma, la vida de tu mamá, espectacular. Miren, lo tengo dedicado por Maru y por Estela, creo que para Juana. Para toda la familia Cislian Coria y para Juana Estela, lo digo. Este libro es espectacular, lo lees así, es como un libro de aventuras, es alucinante. Wow. Muy lindo, y recorre la vida de Laura desde su nacimiento, y recorre la conversión de Estela. Yo una vez la escuché a Estela decir, yo salí a aplaudir a la Libertadora, si yo no hubiese aplaudido a la Libertadora, mi hija estaría viva. Y bueno, y el de gallina, el libro recorre un poco esa transformación de una Estela apática, de apolítica y tal, cómo la búsqueda de su hija va transformándola en otra cosa, pero además nos enteramos de la vida de Laura, siendo una piba que milita, que se enamora, que se pelea con el novio, que una piba, que, o sea, una piba que le pasan piba cosas de pibita. Hermoso, hermoso. Yo te digo, quiero, me quedé leyéndolo. Juli, decirle a todos los que nos están viendo desde otros países que Estela de Carlotto es la presidenta Abuelas de Plaza de Mayo, que es una agrupación que hoy en día trabaja fuertemente para, ahí te voy a poner en grande a vos, ponelo un poquito más en el medio si querés, así se ve mejor, trabaja para la recuperación de nietos, hijos de desaparecidos que nacieron en cautiverio, en prisión, y fueron entregados ilegalmente a familias, ¿no? Entonces lo que hace Abuelas de Plaza de Mayo es recuperar esas historias mediante el banco genético y más. Las abuelas, junto con genetistas de prestigiosísimo nivel mundial, construyeron lo que se llama índice de abuelidad, que permite establecer con cuánta certeza una persona es nieta de una abuela o abuelo. Bueno, este es otro libro que para mí, porque traje otros más conocidos, pero este para mí fue una rareza y me encantó, El tren de la victoria de Cristina Zucker. Ustedes son todos muy jóvenes, pero Marco Zucker era un actor que no sé, yo lo recuerdo de mi niñez, de la época de Olmedo, y él tiene un hijo, bueno, ya está recontra muerto Marco Zucker, pero su hijo Marquitos era militante montonero, y este libro fue escrito por su hermana, contando las peripecias de esa militancia que incluyen el exilio y la vuelta con la contraofensiva montonera, que es cuando después de una primera oleada de desapariciones en el 76 y 77, las cúpulas de montoneros desde el exilio deciden que los militantes que están exiliados, los de base, tienen que volver. Y no terminan de poner un pie en Buenos Aires, en Argentina, y los liquidan muy rápidamente, de formas muy, por ejemplo, Montoneros tenía cosas en guardamuebles, entonces cuando los iban a buscar, los agarraban ahí. Hay una cosa muy loca de este libro, Marquito Zucker, el protagonista de este libro, no, del vínculo de este libro con mi vida, Marquito Zucker se casa con una chica, o forma pareja con una chica, que tiene una hija, y él la adopta como hija propia. Esa chica fue compañera mía en el taller de Pajkowski. Murió muy jovencita, sí, murió muy jovencita de un cáncer de lengua. Pero bueno, el libro es espectacular, y es de estos libros que se leen así. Hay algo también como de policial, ¿no? En esta sí. Policial en el sentido del género policial, y no en el sentido más horrible de la palabra. Hay un libro, ahora que dije eso, que me olvidé... me olvidé mencionarlo porque no lo tengo, lo tenía y lo debo haber prestado, de Vicente Batista, que se llama Sucesos Argentinos, que es sobre la construcción de las autopistas. Sí. Buenísimo, también lo recomiendo. Bien. Así como ATR. Humberto Constantini, de Dioses, Hombrecitos y Policía, no sé si lo conocen. No. Bueno, este libro es muy simpático. Hay un capítulo contado por los dioses, otro por los hombrecitos y otro por los policías. Es así, los hombrecitos son gente que participa de un club de poesía en un centro cultural barrial. Los policías están en la puerta en un patrullero convencidos de que son una célula del ERP, que no sé qué. Y los dioses están en el Olimpo observando esa situación. Y es un capítulo, un capítulo, un capítulo, y te va llevando hacia la escena en la cual eso
debería resolverse o no. Interesante como construcción literaria, ¿eh? No sé si digo original, porque las novelas así construidas a nivel coral son bastante frecuentes, pero con esa mirada del dios me parece súper original. Sí, aparte son los dioses del Olimpo, pero está Afrodita, claro. Es como muy flashero, está muy bueno. Después, este es otro libro muy flashero. Federico Lorenz es un historiador. Para cuando yo era socióloga, era para mí un referente en estos temas. Fue director del Museo Malvinas, es profesor del Buenos Aires, creo. Pero para mí fue un referente, o sea, escribe cosas muy interesantes sobre cómo los docentes trabajan estos temas en las aulas. Digo, si acá hay docentes y les interesa el tema, pueden buscar los artículos académicos de Federico. Esta es una novela, yo la leí, me gustó. Es muy loco. El tipo, bueno, viste, cuento para los que no saben, las organizaciones guerrilleras en Argentina y en muchos otros lugares tenían estructuras muy piramidales y, bueno, nada, top, obviamente, predigital, década del 70, vos respondías a un responsable. Si ese responsable desaparecía, bueno, dos cosas. Por un lado, estabas en el horno porque sabía cosas que podía decir de vos. Pero además, vos no tenías cómo comunicarte con el que estaba arriba de ese responsable, con lo cual quedabas lo que se llama desenganchado. Entonces, Federico Lorenz reconstruye la historia de algunos militantes que quedaron desenganchados, se encuentran, y uno dice, tengo una idea para darle pelea al régimen. Vamos a recuperar el Malvinas. Y los tipos están desenganchados del mundo y se embarcan en una aventura de llegar a Malvinas, que claramente no fueron los únicos que tuvieron, pero como ellos están afuera del mundo, no se enteran de todo eso hasta que están ahí. Interesantísimo planteo. ¿Cómo se llama? Porque no se vio bien el título. Se llama Montoneros o la Ballena Blanca. Bien. Publicó Tusquets, Federico Lorenz. Bien. Después, bueno, algunos clásicos más conocidos, La Casa de los Conejos de Laura Alcoba y El Mar y la Serpiente de Laura Bombara, son dos libros de hijas que reconstruyen, estos son, por ejemplo, hits clásicos de las escuelas secundarias, en buena hora son libros muy legibles por adolescentes y son hermosos, están bien contados. Laura ahora escribió una trilogía, yo no leí los otros dos que conforman la trilogía de La Casa de los Conejos, pero hiper recomendables, bien para pintar clima de épocas, bien para entender la dinámica de ser hijo, y en la misma línea, Félix, el único que tengo en casa de Félix es Los Topos. A mí, yo voy a decir una cosa, que es que a mí me gusta más el Félix piletero, vieron que Félix es piletero en su vida real, y escribe unas cosas espectaculares sobre sus aventuras como limpiador de piletas, pero bueno, es un referente en la temática y tiene algunos cuentos como este que recomendó Utge, algunas fotos de mamá creo que se llama, que están en su libro de cuentos sobre la dictadura que se llama 76, que es golazo. Y el último que no podía dejar de traer es Glosa de Saer. Este libro se trata sobre cualquier otra cosa, son dos tipos caminando, cruzando la calle, caminando, no sé, creo que 10 cuadras, lo leí hace 52 años, en una época muy sombría en mi vida, en la cual yo no marcaba los libros. ¡Qué error! Entonces, en este libro, en algún lado que yo no puedo encontrar, hay dos páginas en las cuales el autor habla de la pastillita. La pastillita era los militantes de base de Montoneros tenían con ellos una pastillita porque antes de ser secuestrados preferían morir tomando una pastillita de cianuro, suicidarse tomando una pastillita de cianuro. Y las dos páginas en este libro sobre ese tema son una locura, pero bueno, era joven e ingenua y no las marqué. Es como la historia de Vicky Walsh, que ella es encontrada en la casa sí, con su pareja, si no me equivoco, y ella con otros militantes. Con otros militantes y ella en la terraza. Es la carta de Walsh es increíble, la carta a mis amigos, donde cuenta. La pueden buscar. Sí, sí. Donde sí. Él cuenta eso. Sí, yo la grabé también en los audiolibros, así que está. Okay. Si quieren que se las Buenísimo. Lea, se las leo. Juli, me encantó esta charla, queda acá
forever and ever para que todos los que quieran volver a buscar tus recomendaciones lo hagan. Bueno, acá te dice Rodrigo Benedetti, escribe mucho sobre la dictadura en sus libros de cuentos, también en su novela Primavera con una esquina rota. María Inés te pregunta si podés separarte emocionalmente de tu novela. Está hablando de esta novela que estás escribiendo, porque la pregunta fue desde este momento. Es raro separarse emocionalmente cuando escribís. Yo para escribir empatizo con mis personajes. Y, por ejemplo, el año que viene voy a publicar una novela sobre un asesino en serie. Y bueno, yo cuando soy el malo. Y cuando soy un perverso, soy un perverso, y cuando soy la justiciera, soy la justiciera, y ahora en esta novela yo estoy en los zapatos de esa nena y estoy con ella ahí, o sea, a la hora de escribir no me pasa nunca ver a mi protagonista desde afuera. Probablemente, como yo puedo llegar a conocer algo de lo que le pasa a esta nena, empatice más fácilmente que con mi asesino serial, por ejemplo. Claro. Supongo, sí. Uh-huh. Bueno, a ver. Ah, me hizo acordar lo que decías del libro de La Casa de los Conejos a la película Infancia Clandestina, que no sé si es. También. Ver, pero es de esa temática, ¿no? Es una nena, sí, que ve cómo los papás tienen a otros compañeros en la casa. Sí. Bueno, y muchos saludos y agradecimientos, Julia, por habernos contado tu historia y por haber compartido. Creo que además, como sos una persona tan accesible, cualquiera de los que están acá pueden seguirte en tus redes, preguntarte cosas y hacerte además comentarios o preguntas. Yo los insto más que nada a que las preguntas sean siempre desde la curiosidad y la necesidad de saber cómo pararse ante las cosas, preguntadas a las personas que pueden responderte eso. Es decir, como yo te decía antes, de cómo te gusta que te vean, cómo te gusta que se trate esta historia, porque ustedes son los que nos tienen que enseñar a nosotros cómo nos tenemos que parar ante esa situación, más allá de lo que yo aprendí en la escuela, digamos. Uh-huh. Así que sí, yo, eso, nada, como que yo hoy cuando dimos la charla en la escuela con Cuca, yo decía, conceptualmente algo que se llama deber de memoria, ¿no? Que es esto que persigue a los pueblos que han pasado por situaciones de genocidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenés que recordar, tenés que ideológicamente me parece muy bien, pero a la vez me parece impracticable. Es como dice Penac, como una novela que dice, el verbo leer no admite imperativos, es como el verbo amar. Uno no puede decir amame, y tampoco podés decirle, porque no es un acto que uno puede inducir. Bueno, uno no puede decir recordá. Entonces, si a mí me interesa de algún modo que alguien recuerde por la razón que sea, bueno, lejos de mí va a estar bajar línea. En todo caso, si puedo hacer una rayita en tu corazón diciendo algo, mejor, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juli, gracias por todo esto. Gracias, ha sido realmente un placer. Igualmente, Ceci, gracias por todo. Un besote. Abrazo enorme. Chau. Besote, chau. Pasaba entonces Julia Coria. La pueden seguir en @reseñas y en una Julia Coria en Instagram. Le mandamos saludos a Marcela, que nos está viendo, Marce del Ceseba, que es una diosa que, entre otras cosas, ha logrado también, tanto como Julia como yo, que estemos en el Ceseba dando talleres, y está buenísimo eso. Gracias a Alice también, que nos manda abrazos, a María Inés, a Mili, que dice gracias, Julia, por tu espontaneidad y conciencia. Gracias a ambas por este video, dice Mirta. Gracias a ustedes. Realmente ha sido un placer charlar con Julia y, en mi opinión, creo que lo que nos queda es darle lugar a estas situaciones, ¿no? A poder encontrarnos, charlarlas, no esconderlas bajo la alfombra, porque después
salen por otro lado, ¿no? Bueno, les voy a compartir, como siempre hago en esta instancia de los videos, el código QR, si alguno quiere patrocinar a Por qué Leer, si alguno quiere compartir algo de dinero, que puede ser un montón, háganlo. Si es un montón, háganlo. Si están por dudar y dicen, no, poquito, siempre un montón. Siempre un montón. No, es en chiste, pero sí, si quieren patrocinar Por qué Leer, pueden escanear desde la aplicación de Mercado Pago. Si han llegado nuevos al canal, saben que se pueden suscribir. Este video lo hicimos con Julia hoy, que es lunes 22 de marzo, porque el miércoles 24 de marzo se conmemora el aniversario número 45 del golpe de Estado, del comienzo, si se quiere, el comienzo formal, porque ya venían laburando en las sombras del comienzo formal de lo que fue la dictadura cívico-militar argentina, la última dictadura que tuvimos en el país, un país cuya historia está plagada de dictaduras militares y que en cada una de esas dictaduras las consecuencias se pueden estudiar, son trágicas, tanto como decíamos recién con Julia, por lo que ha pasado con los militantes con a nivel social, digamos, y también las consecuencias económicas. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Yo a esta altura les quería contar sobre otro proyecto que estamos lanzando con Gianfranco Ereña del Buen Librero, pero se los voy a contar por Instagram porque ya es muy tarde y sé que para muchos de ustedes quedarse por ahí hasta tan tarde es complicado, sobre todo si están por ahí del otro lado del mundo, en Europa, por ejemplo. Pero no voy a dejar pasar esa oportunidad. El proyecto que se llama Latinoamérica Lee es espectacular. Estamos seguros de que está buenísimo lo que estamos armando. Pueden ir en un rato o mañana a Instagram de Por qué Leer o al de Gianfranco y van a encontrarse ahí toda la información. Tengo muchas ganas de lanzar ese proyecto. Así que no me queda más nada. Gracias por estar. Ojalá que el miércoles también sea un día de memoria, de practicar la verdad y la justicia que es tan necesario en los tiempos que corren. Todo lo que haya que decir, ya lo dijo Julia. Síganla en @reseñas. Y recordemos, transmitamos esa memoria, si podemos, recordemos, sin imperativos. Aprendí un montón de cosas hoy. Ojalá que ustedes también. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chau.